¿Qué tal, Final Abierto? Gracias por acompañarnos hoy en una nueva emisión, nuestro quinto programa en el ciclo 2012. Tenemos como invitado aquí en el Café El Cairo a José Luis Freire. José Luis es el presidente a ser proclamado en estos días del Partido Justicialista y es el intendente de la ciudad de Venado Tuerto, una ciudad muy pujante, muy importante del sur de la provincia de Santa Fe. Freire fue revalidado con el 70% de los votos hace pocos meses y ahora se convertirá en el presidente del partido a propósito de estas nuevas generaciones que vienen ocupando los lugares de preferencia en la política de la provincia. José Luis Freire nos va a hablar seguramente de todo. No se vaya. Toda la información, las novedades, el deporte, el espectáculo, la oferta y demanda en un solo lugar. Diario La Capital, siempre informando a la región. La Capital. Nos conoces, te conocemos. Bueno, hoy en este programa de Final Abierto estamos aquí en El Cairo, en nuestro bar, en nuestro lugar de grabación del programa, y estamos con José Luis Freire, un hombre muy importante del peronismo, la nueva generación, que va a ser proclamado en estos días presidente del PJ de la provincia de Santa Fe, un lugar muy importante luego de un acuerdo muy amplio que incluyó un montón de sectores. José Luis es un hombre joven, un hombre de la nueva generación, que nos va a contar, o vamos a tratar que nos cuente, ¿cómo es ese proceso de transformación del peronismo? ¿Qué permanece? ¿Qué cambia en el peronismo de Santa Fe? ¿Lo viejo, lo nuevo? ¿Qué significó Reutemann? ¿Qué significa Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, todo este proceso. ¿Qué tal? Muchas gracias por venirte. Sé que hiciste un gran esfuerzo porque te viniste hasta Rosario desde Venado, así que bueno, es un agradecimiento. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad de charlar. Bueno, un poco eso, ¿no? Vi cuando decía un poco una nueva generación, un hombre joven, hiciste así. Claro, ¿es joven respecto de qué? Claro, seguro hay gente... Tengo 41 años. Bueno, la edad de Kicillof, por ejemplo, sí. o de Mariano Recalde, o de todos esos jóvenes que son emblemáticos del kirchnerismo en Buenos Aires, que de algún modo también son muy criticados. ¿Vos sentís que por ser joven también se paga un costo en la política, digamos? Y es un costo, digamos, ¿no? Yo tuve la enorme suerte de que un dirigente político, que era el intendente de la ciudad de Venado Tuerto, Roberto Scott, esto que a veces proclaman los dirigentes políticos de que hay que darle espacio a la juventud y dar lugares a la juventud, uno ve que generalmente se dice pero no se hace, ¿no? Y uno termina viendo cómo personalidades de distintos partidos políticos durante años y años y años están decidiendo qué hacer o quién sí o quién no, y generalmente no se terminan dando transiciones de dirigentes nuevos o jóvenes militantes. En el caso nuestro en la ciudad se dio desde hace muchos años, una camada de dirigentes. En su momento arrancamos con Roberto y bueno, tuvimos Ricardo Espinosa y Jorge Laña, en el caso mío. Después el camino y la política nos acercó, nos separó más, pero todos arrancamos con Roberto. Y la verdad que cuando uno ve estos ataques hacia los jóvenes que a veces participan o ocupan cargos, este menosprecio que hay hacia que casi invalidarlos, ¿no? Me parece que tiene mucho que ver con esta crítica que hacen algunos sectores a la participación juvenil en la política, en lo cual me parece que hay que manejarlo con mucho cuidado, porque si hay algo espectacular que le pasó a nuestro país en los últimos 8 años a partir de la aparición de Néstor Kirchner, es que la política se vuelve a meter en la mesa de la familia, a debatir, a discutir, a pensar qué es el país que queremos, qué sociedad queremos. Por supuesto que habrá algunas señoras que dirán, no, de política no quiero hablar, no quiero discutir, pero esto es, muchas gracias amiga, pero esto es muy bueno que pase, ¿no? Porque esto es lo que hace que, yo siempre digo, quien quiere a su lugar debe pelear porque el lugar esté cada día mejor. Y esto se hace debatiendo, pensando. Así que en buena hora que los jóvenes participen. Sí, muchas bueno, gracias, la discusión es siempre el tema de la experiencia, ¿no? La presunta carencia de experiencia. Pero bueno,
¿Cuál es el...? La participación en política para mí es siempre, ¿no? Desde muy joven, y aunque tengas 90 años o 15 años, podés participar en política. Uno ve que personas que arrancan nuevas en un lugar, arrancan con todas las ganas, con toda la fuerza. Y por más que yo haya sido Maradona, Gardel y Lepera en un determinado cargo público, con el tiempo mi mirada va a ser siempre la misma sobre la situación o sobre las cosas que tengo que resolver o abordar. Una mirada nueva siempre genera aire fresco. Pero además también lo poco que he aprendido en política respecto al paso del tiempo es que a veces uno tiende a adquirir menos sabiduría y más mañas, digamos. Así claro, que o que... más compromiso con determinados sectores que te van como, de algún modo, no diría maniatando, pero de algún modo condicionando en parte. Exactamente. ¿No? Por eso también digo, en esos condicionamientos nunca es bueno que uno esté pensando. Una cosa es que uno quiera participar en política siempre y otra cosa es que uno quiera hacer carrera política en cargos públicos, ¿no? Porque eso te condiciona mucho. Vos a la hora, si vas a ocupar un lugar y estás pensando cuál es tu próximo conchavo, y ya te ata un poquito de manos para tomar decisiones, para hacer cosas. Yo pensaba uno de los elementos por ahí a discutir en la provincia, o que fue un elemento a discutir fuertemente, digo, la crisis, por ejemplo, de 2008, digo, Venado Tuerto, emblema de la cuestión agropecuaria, una de las ciudades más ricas de la Argentina, la crisis del 2008, que te tocó vivirla, ¿cómo hiciste a maniobrar, digamos, una crisis que tenía a la ciudad de Sojera como a la cabeza y por otro lado teniendo afinidad con o siendo parte de un gobierno nacional que estaba llevando adelante eso? ¿Cómo te tocó esa situación? No, fue un momento difícil para todos, ¿no? Creo que para el conjunto de los argentinos fue un momento difícil. No son buenos los momentos cuando hay desencuentros y sobre todo cuando cuesta poder racionalizar o debatir con racionalidad para decir, bueno, mira, che, a ver, estamos acá, vos en la otra punta, pero a ver, ¿cuál es nuestro punto de coincidencia o de equilibrio? El ejercicio previo de una construcción de estas características que yo te mencionaba recién, nos permitió llevarlo de otro modo. Pudieron llevar. Nosotros no tuvimos cortes abruptos, no hubo enfrentamientos. A ver, yo tuve movilizaciones a mi casa, para mi domicilio particular. Digo, hubo momentos, eran las 4 de la mañana. No para felicitarte. No. Eran las 4 de la mañana y estábamos en la municipalidad debatiendo con un grupo de autoconvocados o organizaciones para ver cómo avanzábamos. Pero bueno, en esto hubo entendimiento, esta cuestión de conocerte y no sé qué yo. Nosotros logramos que no haya desabastecimiento en la ciudad, que no haya cortes. Hubo un piquete, digamos, en la ruta, pero no había cortes abruptos de ruta. Hubo entendimiento en esto, ¿no? Con todas las dificultades. Yo mismo fui criticado del lado de mis colegas y mi padre por haber estado en el piquete, pero, y también criticado por los propios que realizaban el piquete, porque, bueno, yo planteaba públicamente estar a favor de las retenciones. En realidad nosotros consideramos que en cada inquietud o cada quilombo que hay en la ciudad uno tiene que estar, digamos. El otro día hubo una situación puntual de FETRA o estuvimos acompañando la movilización de la gente de la carne, que en Venado Tuerto nosotros tuvimos dificultad con un frigorífico y estuvimos ahí acompañando, no es revalidando todo lo que reclaman, sino acompañando de, che, bueno, a ver, si cortamos la ruta, cortemos 15 minutos y abramos. Este tipo de cosas me refiero, ¿no? Visibilizando el tema, digamos. Más organizativa y, bueno, obviamente haciendo gestiones. En el caso de FETRA, que afectó a parte de Santa Fe, pero fundamentalmente al sur de Santa Fe, tuvimos la suerte de hacer de intermediarios con el flamante secretario de Transporte, compañero y amigo Alejandro Ramos, con la gente de la Federación de Transportistas Rurales. Y la verdad que ahí hicimos de intermediario y gracias a Dios salió todo bien, digamos. Así que, bueno, generalmente uno se trata de acercarse para ver qué solución se puede aportar. Retomo esto del compañero y amigo Alejandro Ramos. Pienso en dos intendentes, bueno, de dos ciudades que no tienen de dimensión equiparable, como son Granadero Baigorria, que está muy ligada a Rosario, tiene, me parece, una dinámica distinta que Venado, pero de algún modo él saltó desde ese lugar aparente muy, muy, muy pequeño a un ministerio nacional, fue una cosa sorpresiva. Y vos, digamos, propuesto a la presidenta del PJ, que no sé si hace un tiempo eso estaba en el imaginario de muchos, no sé, capaz que de vos
No, no, sí. creo que ninguno de los dos, ni Alejandro, digamos, claro. ni en el caso mío en particular. Yo sé que ustedes son muy, muy amigos. ¿Qué creen que tiene el nuevo momento político en la Argentina y en la provincia en particular que haya posibilitado esto, por ejemplo? A ver, nosotros arrancamos en el 2007 un cuadro de situación donde intendentes nos juntamos y armamos el Foro de Intendentes Justicialistas del Frente para la Victoria. Y con idas y venidas, con encuentros y desencuentros, la verdad que pudimos avanzar y trabajar juntos. Tuvimos un gran respaldo que fue del ministro Julio De Vido. Tenemos una relación constante con todos los dirigentes provinciales del justicialismo, también de la oposición, y hemos podido construir en nuestras necesidades, en nuestras inquietudes. Hay intendentes ahí que responden a María Eugenia Bielsa, intendentes que responden al perotismo, otros a Agustín, pero entre nosotros, digamos, hemos encontrado un punto de acuerdo, de trabajo, y esa organización creo que en definitiva es la que termina reconociendo el ministro Julio De Vido a la hora de proponerlo a Alejandro Ramos, o en el caso de los colegas intendentes, más el empuje de Agustín, y después se fueron sumando otras propuestas como el Movimiento Vito, como Jorge Obey, para presidir el PJ, para encontrar un punto de acuerdo en el PJ. Así que creo que tiene que ver con ese trabajo de esos 4 años de los intendentes, ahí que contra viento y marea se sostuvieron organizados, trabajando por el justicialismo santafesino. José Luis, ¿qué significa, digamos, presidir el PJ? El PJ en la provincia de Santa Fe y en el país, pero especialmente en la provincia de Santa Fe, ¿es una organización simbólica, una organización real del territorio? ¿Es un instrumento electoral que se usa un tiempito antes de las elecciones y nada más? ¿Es una instancia de discusión política como debería ser? ¿Qué es el PJ en términos reales? Bueno, nosotros revalidamos y soñamos con un partido movilizado y que sea una instancia de debate, de generación de ideas, de propuestas, de acciones complementarias, por ejemplo, para este gobierno provincial, que por ahí no encuentra, o nosotros vemos que realmente a este gobierno provincial le faltan políticas inclusivas, realmente progresistas. El ámbito partidario tiene que ser ese ámbito. Nosotros venimos de 30 años de mediante un método siniestro y eficaz, la dictadura, si hay algo que hizo muy bien, es esta cuestión del no te metás, más la frivolización de los 90 de la política, más ni que hablar el aquelarre que fue el 2001. Bueno, obviamente nadie quiere saber nada con la política. Esta revalorización de la política tiene que ver con que nosotros podamos darle al ámbito partidario el ámbito que realmente hay que jerarquizarlo. Y ahí tiene que estar no solo los dirigentes, porque esto es lo importante, tiene que estar la militancia, tiene que estar los gremios, tiene que estar absolutamente todo el mundo que pueda opinar y aportar. El PJ me parece, si no sé si coincidís, puede tener un desafío de revincularse con la sociedad. Digo, me parece que hay un pasado que no lo acompaña en términos de opinión pública. No sé si me animaría a decir, por ahí sectores populares, seguramente no será lo mismo el centro que los barrios, pero hay como una cosa de, pareciera que tienen un desafío de reformular el vínculo con la opinión pública. No sé si con las organizaciones, pero sí con la opinión pública. Tal vez el socialismo ha sido muy eficaz en esta idea de plantear que era el PJ, era lo viejo, lo antiguo, y que el socialismo es lo nuevo, ¿no? Creo, me parece, esta es la razón por la cual accedió a ganar. En su momento, por distintos motivos, pero fundamentalmente con esto, y sin ninguna propuesta concreta, Hermes Wiener gana en el 2007 la elección, solamente con un eslogan, digamos, ¿no? Y basándose en estos 24 años del justicialismo. Me parece que el vínculo con la gente tiene que ser un tester permanente para el peronismo, digo, esto es su base, y la situación de los trabajadores en general. Por supuesto que yo me replanteo a cada momento por qué un trabajador, por qué un asalariado, por qué alguien que está pasando por necesidades no se referencia con el justicialismo y se referencia con otros espacios políticos. Vamos a 2 o 3 temas que tienen que ver con la situación de la provincia específicamente. Ahí, en estos días está sonando, reforma constitucional. Adelante. ¿Cómo estás viendo ese tema? A ver, me parece que se equivoca un poco el planteo, porque en realidad se habla de reforma constitucional sin... Y que eso genera mitos y tabúes y genera
A ver, cuando alguien me plantea lo de la reforma constitucional, y para cualquier ciudadano acá en el bar, digo, pareciera que tiene que ver con o la reelección o con el acomodamiento político de un gobierno de turno, ¿no? Las reformas electorales a veces suenan a que tienen que ver a cómo acomodo a mi situación actual. Recuerdo la reforma electoral, que nosotros apoyamos con diferencias en algunos aspectos metodológicos u operativos, bueno, parecía más hecha medida a la interna que probablemente iba a tener el socialismo con el radicalismo. Bueno, este tipo de cosas me parece que hay que desmitificarlas desde un debate serio. El debate serio es, bueno, vamos a ver qué queremos discutir. No me tires el título. Tiremos sobre la mesa cuáles son los aspectos concretos. Yo estoy de acuerdo en debatir cosas que tienen que ver, seguramente nuestra Constitución tiene cosas para resolver y reformar. Yo he sido uno de los defensores en su momento, el socialismo también lo era hasta que fue gobierno provincial, de la autonomía municipal. Se dejó de hablar de autonomía municipal cuando el gobierno asumió, pero este es un tema que en la Constitución merece tratarse. Nuestra Constitución respecto a las autonomías municipales, que es un tema que humildemente más o menos conozco, está muy desfasada de lo que es Córdoba, de lo que es Entre Ríos o de lo que es Buenos Aires, y nos permite una centralidad como Estado provincial que genera dificultades operativas en el día a día. Y esta descentralización que se ha hecho con los nodos, en realidad lo que ha terminado generando es una superposición de cargos y una cantidad de funcionarios donde nadie termina decidiendo nada. Parece medio kafkiano la cosa, ¿no? Hay muchas personas para atenderte o para que te escuchen en un problema que generalmente no termina siendo escuchado, pero nadie toma decisión al respecto. Entonces queda como licuado y termina, más que siendo una descentralización, termina siendo una descentralización al extremo, ¿no? Porque termina siendo una espiral que nunca llegas al centro. Una nueva instancia de mediación con el poder que decide. Me parece válido. Nosotros creemos que la Constitución requiere reformas, pero bueno, planteemos claramente cuáles, ¿no? Empecemos a ver cuáles son los puntos que se quieren debatir. Cuando uno va con estos paquetes medio cerrados que no sabe muy bien qué tiene, hace mucho tiempo que uno escuchaba hablar de la reforma tributaria, pero hasta hace recién ahora empezamos a conocer los detalles, digamos, a partir de la presentación formal. Lo básico es que uno pueda ganar a partir del debate, del intercambio de ideas, del aporte de propuestas, pero bueno, vamos a ver claramente cuáles son los puntos. Nosotros tenemos, y esta es una función del partido, qué cosas nos pueden interesar que se reformen en la Constitución de la provincia. También es función del partido, de algún modo, discutir la cuestión de tributaria, lo que se plantea en la legislatura. Yo creo que en eso tenemos que tener, Rodolfo, una posición coherente como espacio político, digamos, ¿no? Desde el presidente de comuna, desde el intendente, de las organizaciones de base, los gremios, los legisladores, tenemos que escucharnos entre todos, y de hecho venimos haciéndolo para tomar una posición coherente entre todos, desde Gato Colorado hasta Rufino. José Luis, entonces, la municipalidad de Venado Tuerto, que de una zona tan rica que uno dice, bueno, rodeado de campos carísimos, una actividad muy floreciente, ¿se beneficia de todo esto o le pasan cerca las cosas pero no alcanza a manotear demasiado? No, a ver, hay dos o tres cosas. Venado es una ciudad con un potencial enorme porque tiene una riqueza en el sector agropecuario, dado por la riqueza de sus tierras, no por la calidad de sus tierras, porque están los principales semilleros del mundo. Desde ese lugar, la verdad que le va muy bien a la ciudad y ha tenido, bueno, la inteligencia en su momento de desarrollar fuertemente el sector industrial, ligado al campo y no ligado al campo. En Venado se fabrican motos, se fabrican ollas, y también ha desarrollado un sector servicios muy fuerte, ¿no? Para todo lo que es el sur de la provincia, norte de Buenos Aires, sur de Córdoba, la gente va a comprar un repuesto, a hacer las compras de ropa, del súper. La verdad que en eso se ha potenciado Venado y esa diversidad económica le ha dado un potencial productivo. Por supuesto que, como toda ciudad del país, arrastramos con una situación inmejorable en estos últimos 8 años, pero arrastramos desigualdades que nuestro rol como Estado obviamente es tratar de achicarlas. Y también, desde ya, tenemos esta cuestión de que, por más que las ciudades a veces tengan mucha actividad económica, no tienen su correlato en los estados. Nosotros hicimos una modificación, apenas asumimos en el 2007,
para sobre todo modificar lo que tenía que ver con los valores del suelo y la relación del costo o especulación del suelo y acceso a la tierra y acceso a servicios. Entonces hicimos una reforma más equitativa. Nosotros tenemos una tasa plana que pagaba lo mismo quien vivía en el borde de la ciudad y quien vivía en el centro de la ciudad, y lo que amamos es una ecuación, una fórmula en base al avalúo inmobiliario más la cantidad de servicios que brinda. Y nos hemos dedicado de lleno a tratar de devolver eso y achicar esas desigualdades, que a veces son sociales, a veces de servicio e infraestructura, con obra pública, con programas sociales. Hemos invertido recursos en eso. Comparada a veces yo veo con mis colegas del norte de la provincia, por supuesto nuestra situación es fantásticamente espectacular. Muy favorable. Pero bueno, desde la mirada de del rol del Estado y cuánto tendría que tener de recursos para resolver en el día a día y para tener un plan de mediano plazo de achicar desigualdades, y todavía nos falta. Ahora vamos a terminar, si te parece, un poco volviendo al principio y alguna precisión más respecto de esta cuestión del peronismo en la provincia de Santa Fe y este proceso histórico de estos 20 años. Vos nombrabas, bueno, me formé políticamente en la ciudad con emergentes jóvenes, por ejemplo, con Ricardo Spinosi, que es el presidente saliente del partido, y que ha quedado una coyuntura que, bueno, trascendió en estos días que pasó, que podría incluso migrar a otro espacio político. No sé si será cierto o no, pero bueno. ¿Esto es señal de un proceso de transformación del PJ? ¿Qué es lo que cambió del PJ? ¿Qué es lo que perdura? ¿Cómo se adapta el PJ a esta nueva etapa del kirchnerismo que objetivamente, más allá de toda opinión, tiene un programa, una cultura y una dirección política que es, digo, muy distinta a la que existía hace 15 años atrás? Nosotros en esto creemos que el peronismo en este tiempo, digamos, está absolutamente cercano a sus ideales, a su doctrina, a sus convicciones. Hay veces yo escuchaba en mi ciudad a los peronistas más ortodoxos criticar cuando empezó. Nosotros acompañamos a Néstor Kirchner en la elección del 2003, y a veces era muy criticada esta cuestión de la transversalidad, de la construcción de un movimiento mucho más amplio, mucho más abierto. Y uno ve en realidad que lo más cercano al peronismo, a lo que yo aprendí con mis abuelos, con mi viejo, de lo que era la justicia social, de lo que era la distribución de la riqueza, de lo que era la participación de los trabajadores, del desarrollo productivo, tiene absolutamente que ver con lo que planteó el kirchnerismo en estos 8 años. Nosotros hemos mantenido en la provincia de Santa Fe, me parece que se dio una situación, bueno, de liderazgos muy fuertes, como fue el liderazgo de Carlos Reutemann, de Jorge Obey. Nosotros creemos que en esta nueva construcción hay que construir absolutamente con todos, pero claramente referenciados con lo que es la referencia política, que es nuestra presidenta, no solo por el 54%, sino por las acciones y los hechos concretos que ha logrado en estos últimos años. Entonces, sobre esa conducción, sobre la referencia de la base del gobierno nacional, nosotros creemos que el peronismo santafesino debe debatir ideas, debe debatir sobre programas, sobre a dónde quiere ir, sobre qué relación se plantea con el actual gobierno socialista radical. Pero insisto en la intención de que estén contemplados, integrados, toda la diversidad de lo que el movimiento hoy significa, sin excluir a nadie, porque este es un error que a veces tenemos los propios peronistas. Esta cosa, ¿no? Sí, con vos no, porque con bolilla negra, digamos. Vos no. Creo que hay que construir con todos. La verdad que yo agradezco a los intendentes, agradezco a Agustín Rossi, al movimiento Evita, a Jorge Obey, y a cada uno de los dirigentes, a los gremios que han apoyado, y todos cuando nos sentábamos teníamos la convicción y la idea de que había que construir un peronismo que respete las identidades de cada espacio. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Freire nos dejó entonces claro hacia dónde va el justicialismo, a esta idea
de recomponer entre todos los sectores, entre los distintos sectores, de un partido que no tiene los liderazgos excluyentes que tuvo cuando lo tuvo a Carlos Reutemann, y tampoco ya no está volcado ideológicamente a ese aspecto conservador del peronismo que dominó durante tantos años. Ahora la idea de José Luis Freire es conducir un PJ volcado a una opción de progresismo de centroizquierda con la referencia de Cristina Fernández de Kirchner y a su vez conteniendo a todos los sectores sin excluir a nadie. Bueno, veremos si lo puede llevar a cabo. Fue José Luis Freire en exclusivo aquí en Rosario, se vino de Venado Tuerto para justamente charlar con nosotros. Lo espero la semana que viene. Gracias.